palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 19, versículos 3 al 12. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, se acercaron a Jesús unos fariseos y, para ponerle una trampa, le preguntaron: ¿le está permitido al hombre divorciarse de su esposa por cualquier motivo? Jesús les respondió: ¿no han leído que el Creador desde un principio los hizo hombre y mujer y dijo: por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer y serán los dos una sola cosa? De modo que ya no son dos, sino una sola cosa. Así pues, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Pero ellos replicaron: entonces, ¿por qué ordenó Moisés que el esposo le diera a la mujer un acta de separación cuando se divorcia de ella? Jesús le contestó: por la dureza de su corazón. Moisés les permitió divorciarse de sus esposas, pero al principio no fue así. Y yo les declaro que quienquiera que se divorcie de su esposa, salvo el caso de que viva en unión ilegítima y se case con otra, comete adulterio. Y el que se case con la divorciada también comete adulterio. Entonces le dijeron sus discípulos: si esa es la situación del hombre con respecto a su mujer, no conviene casarse. Pero Jesús les dijo: no todos comprenden esta enseñanza, sino solo aquellos a quienes se les ha concedido. Pues hay hombres que, desde su nacimiento, son incapaces para el matrimonio. Otros han sido mutilados por los hombres. Y hay otros que han renunciado al matrimonio por el reino de los cielos. Que lo comprenda aquel que pueda comprenderlo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde queremos ser parte de tu vida cristiana. Queremos acercarte más a Dios. Y en este día que el Señor nos regala, la palabra de Dios nos insiste en que el amor, el matrimonio, es un plan de Dios. Es Él quien ha querido que exista esa atracción, ese amor entre el hombre y la mujer, con una admirable capacidad de complementarse y además con la apertura al milagro de la vida, al nacimiento de nuevos niños, nuevas criaturas, que colaboran también con el mismo plan de Dios. Hoy, la palabra se debate en esa disyuntiva: ¿está permitido al hombre divorciarse de su esposa por cualquier motivo, sí o no? Es que existían dos teorías de varios rabinos judíos en ese momento. Quieren ponerle como esa trampa al Señor. Quieren acercarse y ponerle ese tema de discusión. Pero Jesús les aclara algo. El divorcio, primero, no está permitido. Segundo, ¿por qué le tiene que estar permitido al hombre divorciarse de su mujer? Es que la cultura judía es tan machista que la mujer no tenía ningún tipo de opinión. Si ella era la que fallaba, pues a ella le caía todo el peso de la ley. Si él era el que fallaba, no pasaba nada. Entonces era el hombre el que podía repudiar a su esposa, y no la esposa repudiar al hombre. Pero no se basa esto en una igualdad de género. Se basa más bien en un respeto al amor. Un respeto al amor que se profesaron al momento de unirse. Nos recuerda la necesidad de tomar en serio, dentro de nuestra iglesia, la preparación humana, psicológica, de celebración, de acompañamiento del matrimonio y el después. Ese amor que Dios quiere que sea estable, fiel, maduro. No un amor de fantasía, de ilusión, de emocionalismo, que se acaba tan fácilmente como un helado. Si el matrimonio se acepta con todas las consecuencias, no buscándose solo a sí mismo, sino esa admirable comunión que supone la vida conyugal, la relación va a ser hermosa, no solamente como pareja, como padres, entre padres e hijos. Va a ser comprometida, va a ser noble, gozosa. Pero Jesús pide que se tome en serio realmente el matrimonio.
El divorcio no solo separa al esposo de la esposa. Destruye un hogar, una familia, destruye unos hijos. Algunos dirán, pero es que el aguantarse el uno al otro pues destruye más y hace más daño. Si no están dispuestos a luchar por el hogar que decidieron formar, entonces sí. El divorcio es la vía más fácil para no luchar, para huir, para separarse. Entiendo que algunos tal vez no estén de acuerdo con esto, pero es que Jesús nos enseña a luchar. Y la separación es más la conveniencia de uno que de otro. ¿Por qué cuando se casaron lo hicieron los dos comprometidos a luchar y ahora para separarse lo hacen más el uno que el otro? El divorcio no solo separa al esposo de la esposa. También existe el divorcio de culturas, el divorcio de nuestra religión. Y es que el matrimonio cristiano es la convivencia de un hombre y una mujer que se quieren. Pero también es mucho más, es un sacramento, es algo sagrado, que pocas veces se respeta. El respeto es el escudo del amor. Cuando una pareja se empieza a faltar el respeto, entonces el amor queda frágil y se empieza también a debilitar. Es compartir un proyecto de vida. Cuando te casas, no son tus proyectos y los proyectos de ella, son el proyecto de los dos caminando juntos. Con un mismo objetivo. Si no hay amor verdadero, entonces en ese proyecto los hijos se convertirán en un estorbo y no en una alegría. ¿Y qué tipo de matrimonio es ese? El matrimonio, el amor, puede convertirse en pura rutina si no se sabe que es una experiencia cargada de pequeños detalles: un regalo, una sonrisa, un abrazo, una comida inesperada, una oración en familia. Son tantos los detalles que se entierran que se nos olvida que lo que Dios ha unido no debe separarse. Ni por culpa de él, ni por culpa de ella, ni por culpa de nadie. Porque un divorcio, en lugar de traer paz, trae amargura, trae dolor, trae heridas, destroza la felicidad que merecen los hijos. Es siempre mejor intentar sacar adelante los problemas familiares que sucumbir ante ellos. Además, contamos con la ayuda de Dios. ¿Y por qué no? También de los consejeros que Dios ha puesto a nuestra disposición. Un sacerdote, una religiosa, un catequista. Hermano, si te llegas a divorciar sin haber agotado las ayudas necesarias, entonces lo hiciste por egoísmo. Pidámosle al Señor que bendiga todos los matrimonios y que renueve en cada uno de ellos el amor con el cual decidieron un día entregarse junto al altar de Dios. Dios te bendiga. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.